Llegué. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito aquí al Free Fire hoy. Al Free Fire, estoy en Región Sur. Darwin Méndez, gracias por darle like. Aide Mejía, gracias por darle like. Christopher, gracias por darle like. Alex Sanz, gracias por compartir. Ahí una, dos, tres, cuatro veces, cinco, seis veces. Gracias por darle like. Y Kevin, gracias por darle like. Vamos a ver. Vamos a comenzar aquí hoy. Vamos a copiar por aquí el ID. Saludos, Raúl. Qué bueno verte por acá. Vamos a copiar el ID por aquí. En Discord. Estamos en Región Suramérica. Copiamos y pegamos aquí en el chat. Aide Mejía, gracias por compartir. Ahí está el ID. Vamos a fijar el ID en el comentario fijado. Ahí está fijado. ID de Región Suramérica. Vamos a ver, no hay nuevas solicitudes. No hay. Aquí ya estamos completos, estamos ready. Vamos a ponerle escuadra. Vamos a ver si hay gente online por aquí. Hoy hay gente online. Hoy sí hay gente online. Vamos a ver entonces. Vamos a jugar por aquí. Hoy sí hay gente online. Ya estamos aquí en modo escuadra. Son las 6 y 11 de la tarde, hora Atlántico. Así que ya estamos ready. Ya estamos ready. Vamos a ver quién más se une por aquí a la partida. Ya les dejé mi ID. Recuerden que tienen que ser de Región Suramérica para poder jugar aquí. También tengo Región Norteamérica, pero ahora estamos jugando con Región Suramérica. Ángela, gracias por darle like al stream. Recuerden que vamos aquí, comenzamos. La parte más importante del Free Fire siempre es la danza del Free Fire. Eso es lo más importante, la danza del Free Fire, porque eso es para la buena suerte. Hugo Molina, saludos. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. No tenemos nadie más. Todas las reacciones. El chat. Recuerden que el chat en el programa que utilizo para hacer el stream me presenta los comentarios un poquito tarde, con un delay. Así que si no los leo rápido que usted escribe, pues tienen que esperar un poquito a que me lleguen acá al programa. Vamos a ver dónde nos lanzamos. Que no haya mucha gente, porque si no, nos cogen todo el equipamiento rápido. Vamos por aquí. Yesenia, saludo. ¿Cómo me llamo en Free Fire? Rodiniel Sur. Ahí está mi ID. Ahí está. En el comentario fijado en el chat está mi ID.
Vamos a ver si conseguimos armamento rápido. Yo creo que ya aquí cogieron todo. Vámonos de aquí. Modo canguro. Vamos a ver. Acá hay otro hangar. Ya hay gente por allá. Vamos hacia los furgones. Hugo, gracias por darle like al stream. Rodiniel Sur. Me llamo Rodiniel Sur en esta región. Y el ID está por ahí en el comentario fijado. Aquí tenemos un medkit importante. Por aquí tenemos armas cortas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Me dejan saber si se está escuchando bien el juego. Si se está escuchando bien mi voz. Me pueden dejar saber en el chat de qué país me ven. Seguimos por aquí preparándonos. No hay nada aquí. Nada por acá. Activamos el modo canguro. Bueno, vamos a ver si conseguimos un vehículo para movernos. Qué lástima que esos aviones, avionetas no funcionan. Por aquí, ¿qué hay? Municiones. Municiones. Bueno, vamos a ir moviéndonos al lugar de los hechos. Tenemos un casco. Vamos a ir moviéndonos ya. Juan Carlos, gracias por darle like al stream. No hay nada por aquí. Vamos a enviar la mascota a casa. Esto es zona de guerra. No apto para mascotas. Ya me están disparando. Siempre los cobardes por la espalda no tienen la valentía de enfrentarse de frente. Los cobardes atacan por la espalda. ¿Un medkit? No. Oh. Bueno, vamos a ver dónde están los demás compañeros. Estamos dentro del círculo, dentro de la zona segura, muy bien. Brian, gracias por darle like al stream. Edwin Gabriel, gracias por darle like al stream. Ashley Hernández, gracias por darle like al stream. Brian, para jugar, todo el que quiera jugar me puede añadir, ahí está el ID, si son de región sur. Estoy jugando en la región Suramérica. Si no son de región sur, lamentablemente no podemos jugar porque así son las restricciones del juego. No es por mí, es por el juego. Lamentablemente los creadores de este juego discriminan contra las personas por región. Y una persona de una región no puede jugar con otra.
sea, región Norteamérica no puede jugar con región Suramérica ni con región Estados Unidos. Tienen que ser todos de la misma región. Y hacen algo bien ridículo que le permiten a las personas enviarle solicitud de amistad de una región a otra y no pueden jugar. Eso es algo que para mí no hace sentido. Si no le vas a permitir jugar, pues no le permitas que sean enviadas las solicitudes, porque eso es como una especie de engaño. Así que esperemos que en algún momento los creadores del juego recapaciten y permitan que las personas puedan jugar entre regiones. Seguimos dentro del círculo. Aquí hay alguien. Me están matando, me hirieron. Yo intenté. Ahí, gracias al compañero que me están resucitando. Intenté dispararle, pero seguía moviéndose. Ahí hay alguien, ahí hay un amigo que necesita ayuda. No. No pude rescatar al compañero y me mataron. Ya habemos dos muertos de la escuadra. Fui a rescatar al compañero, pero no pude llegar. Me mataron. Ahora quedan dos compañeros más aquí. Vamos a ver si van a hacer algo para vengar nuestra muerte o si se van a quedar aquí en el dormitorio a dormir. Luz, gracias por darle like al stream. Brian, si eres de Región Sur, si puedes enviar solicitud, ahí está el ID en el comentario ahí fijado. 2605-334502. Y si estos dos compañeros no piensan hacer nada, nos retiramos dignamente de la partida y comenzamos una partida nueva. Brian Medina, gracias por darle like al stream. Aquí tenemos una solicitud. Le damos a aceptar. Entramos nuevamente en el modo escuadra. Vamos a ver si hay más personas aquí. Tenemos más personas, pero ya están en grupo. Por ahí tenemos dos. Vamos a ver. Y ya estamos el equipo completo. Vamos a comenzar. Brian, entra por ahí. Ya comenzamos esta partida. Pendiente a la próxima. Rapidito que acabe esta partida. Región Sur. Bueno, vamos a lo más importante de todo el Free Fire, que es la danza del Free Fire. Esto es para la buena suerte. Siempre es lo más importante, la danza del Free Fire. Y ahí estamos, comenzamos. Saludos a David.
David, gracias por darle like al stream. Estoy muy bien, espero que tú también. Vamos a ver si encontramos armamento por aquí. Estamos cerca de la playa. A ver si hay algo dentro de esta casucha por aquí. Aquí aparenta haber algo. Mandamos el gato a casa. Y seguimos esta misión. Ya tengo casco, me falta chaleco antibala. Municiones, armamento. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Necesito medkit. Tenemos los espadazos. Todas estas construcciones son bien raras. Que hay aquí, vamos a ver qué más. Ya los compañeros se están acercando por ahí. Vamos en el hangar número 2. Están ya los compañeros, vamos a unirnos en escuadra por si hay otra escuadra por ahí, otra emboscada. Ya se está apareciendo el círculo, vamos hacia allá porque si no llega la tormenta. Acercándonos al círculo. Ahí estamos. A nadie, pero creo que hería a alguien para que otro lo pudiese matar. Un huevito con ojos.
dentro del círculo. Pero ¿por qué aparece el gato este de nuevo aquí? Y vamos a ver, aquí hay un medkit. Muy bien. Seguimos dentro del círculo, estamos bien. Siempre moviéndonos. Aquí hay otro medkit. Y otro medkit. Esperemos a ver. Luna, gracias por darle like al stream. Daniel, gracias por darle like al stream. Ángel, gracias por darle like al stream. Saludos a Daniel. Por aquí Brian dice, ya me envió solicitud, ya mismo verifico. Brian, tan pronto termine esta partida, verifico las solicitudes. Vamos a buscar un poco más de altura por aquí. Estamos en el círculo, todavía estamos en el círculo. Vamos a ver si los compañeros quieren ir de cacería ya. Por aquí, modo canguro. Yo no sé por qué aparece el gato este. ¿A quién se le habrá ocurrido? Por acá hay tiroteo. ¿A quién se le habrá ocurrido en una zona de guerra que a un soldado le acompañe un gato? Hay que ir moviéndonos. Hay que ir moviéndonos. Porque por ahí viene la tormenta. Se sigue cerrando el círculo. Dulce María, gracias por darle like al stream. Joe Smith, gracias por darle like al stream. Avi, gracias por darle like al stream.
Gracias por seguir, Abby. Welcome a la familia de Rodiniel Gaming. Por aquí Daniel dice, cuidado con los camperos. Muchas gracias, Daniel, por los consejos. Cada día vamos aprendiendo un poquito más de Free Fire. Aquí dice Brian, dice usa las paredes cuando vienen a atacarte. Sayen Díaz, saludos. Hola, hola, Brian, yo no entiendo eso de las paredes. Gracias por darle like. Yo no entiendo eso de las paredes. Yo no, nunca he entendido eso de las paredes. Me parece algo sin sentido. Un soldado va en zona de guerra, le disparan y dice, aparece pared, y aparece una pared como por arte de magia. Yo sé que esto es ficción, que es un juego, pero aún así lo encuentro como algo raro. Y además de que no lo entiendo. No sé ni cómo se usan, ni cómo se consiguen, ni nada. Así que el que me quiera decir, me puede decir. Si no me quieren decir, pues no me digan. En algún momento quizás lo descubriré. Vamos a ver. Quedan tres enemigos. Tres enemigos quedan. Vamos a entrar al círculo. Ahí hay un enemigo, ahí hay uno. ¿Dónde está, amiga? ¿Lo mataste ya? Ahí está, hay una amiga que está herida. ¿Dónde está la amiga herida? Hay una amiga herida. Y falleció una compañera, ya falleció. No la pudimos rescatar. Están disparando. Aquí el compañero puso una pared. Y ya hay dos compañeros muertos. Solamente quedamos 2 contra 1. Y me hirieron y me mataron. Me mataron. Uno contra uno, solamente queda un compañero. Compañero se va a dejar morir.
por el huracán, por la tormenta. Hipólito, gracias por darle like al stream. El compañero se va a dejar morir por la tormenta y murió por la tormenta. Ganó el equipo contrario, pero porque el compañero se dejó morir. Juan, gracias por darle like al stream. Dice, cuando ya un amigo está cerca, usa la M40. Ok, muchas gracias, MP40. Dice Brian, está abajo del boutique, las paredes y las minas. No sé lo que es el boutique. Vamos a ver quién más hay por aquí. Vamos a ver quién más hay por aquí. Ahí aceptamos ya. Vamos a ver cómo nos va ahora. Brian, acepté tu solicitud. Creo que la que acabo de aceptar eres tú. Verifícate a ver, que creo que ya acepté tu solicitud. Me dejas saber si ya estás aceptado para la próxima partida a jugar. Déjame saber por aquí por el chat si ese eras tú. Creo que ya te acepté. Vamos por aquí a lo más importante del juego, que es la danza del Free Fire para la buena suerte. Esto no solamente te da buena suerte en el juego, sino te da buena suerte en la vida. La danza del Free Fire. Ahí está. La danza del Free Fire. Por aquí dice Brian, estoy como esta rosa. Sí, Brian, creo que sí, que fuiste tú el que acepté. Ah, ok, sí que sí, está bien. Recuerden que los comentarios me llegan un poco tarde al programa de streaming. Vamos a ver dónde nos lanzamos. Creo que la otra compañera se fue. Se fue una compañera. Misael Ramos, gracias por darle like. Vamos a ver. Vamos a ver quién llega por aquí, quién acepta. A ver si hay alguien más, no hay nadie más online. Iniciamos. Vamos a iniciar. Vamos a la danza del Free Fire.
para la buena suerte. La danza del Free Fire. Y ahí terminamos la danza. La danza del Free Fire. Uy, 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 cayó mucha gente por aquí. Nos van a robar todo el armamento. Mucha gente, corran rápido, corran rápido, hay mucha gente, ya me están disparando y no tengo medkit, no estoy, tengo equipado, no tengo nada. Por eso es que no me gusta caer cerca, me gusta caer lejos para equiparme bien. Ahora mismo no tengo medkit. No tengo nada de medkit. A ver si encuentro algo por ahí. Oh, mira, un medkit ahí. Había un medkit ahí y me mataron. Me lo robaron. Estoy muriendo. A ver si hay algún compañero. No, me mataron. Muerto. Totalmente muerto. Totalmente muerto. Huh?
Bueno, yo estoy bien muerto. Vamos a comenzar otra partida, a ver si no nos matan como en esta. Vamos a ver si hay alguien más que está online. Vamos a ver si hay alguien más, si están online o si están offline. O ya están en grupos privados. Vamos a ver. Recuerden que estamos jugando Región Suramérica. Todo el que quiera unirse se puede unir. Región Suramérica. Vamos a iniciar. Los demás no están online o están en otros grupos. Me pueden añadir los que quieran Región Suramérica. Todos los que quieran Región Suramérica me pueden añadir Región Suramérica. Mi ID está por ahí. Por ahí está mi ID en el comentario fijado del chat. Comienza con 2605-334502, Región Sur. Así que todo el que desee puede añadirme. Aquí la parte más importante, la danza del Free Fire. La danza del Free Fire. Todos se preguntarán, ¿qué hace ese loco ahí? Bueno, la danza del Free Fire. Ustedes no conocen la danza del Free Fire, no tienen suerte. Pero les da mucha suerte en la vida. David dice, envié solicitud. Ok, David, verifico a ver. Ya mismo verifico las solicitudes. Ahí están los compañeros. Y rápido por aquí a ver si conseguimos armamento. Vamos a ver qué armamento conseguimos por aquí. Si alguno.
Vamos a ver. Necesitamos medkits para curarnos y protegernos de la muerte. Vamos a ver qué hay por aquí. Este carrucho viejo. A ver si hay algo por aquí. Que no dejaron nada. A ver si en el otro cuarto hay algo. No hay nada. No hay nada, no hay armamentos. Solamente tengo tres armas ahí. No hay mucha munición. Me hace falta casco, me hace falta chaleco. Todavía no hay círculo. Vamos a seguir la escuadra. Axel García, gracias por darle like. Miguel, gracias por darle like. Y gracias por seguir. Welcome a la familia de Rodiniel Gaming. Recuerden que hacemos directo todos los días. Tenemos un compañero herido y muerto. Recuerden que hacemos directo todos los días. Diferentes juegos. Tenemos Free Fire Región Norte y Región Sur. Ya tenemos un compañero muerto. Modo canguro activo. Brian, gracias por darle like al stream. Y me han herido. Y me han matado. Ahí tenemos una compañera. Ha vengado mi muerte. Han vengado mi muerte. Fabián, gracias por darle like al stream. Janiel, gracias por darle like. Aide, gracias por compartir. Ahí siguen apareciendo. Vamos a ver. Siguen apareciendo por ahí. Tenemos un compañero, ahí revivieron al compañero. Mientras tanto, vamos a seguir asustando aquí a todo el mundo en Discord.
Por ahí les dejo mi Discord para los que me quieran añadir en Discord. Está ahí en el chat, también está ahí en el comentario fijado mi ID de región Sudamérica. Ahí está. Se acabó para nuestra escuadra, ya hemos fallecido todos. Pero muchas gracias, un buen equipo. Intentaron a toda costa vengar mi muerte. Vamos a ver si tenemos solicitudes nuevas. Vamos a ver quién más hay por aquí. Vamos a ver, de los que están online, el que quiera jugar. Saludos a César. Está por ahí por el chat. Nadie más por ahí. Y nadie más aceptó solicitudes, vamos a ver. La última oportunidad y si no, le damos iniciar. César, gracias por darle like al stream. La danza del FIFA, importante. Alexis, gracias por darle like al stream. Esta es la danza del Free Fire. Importantísimo, porque esto es para la buena suerte en el juego y en la vida.
Ahí está, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, danza. Vamos a saltar por aquí por el puentecillo. Juan Francisco, gracias por darle like al stream. Vamos a ver si caemos por aquí, encontramos algo. Por aquí nos han robado todo. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Ahí está. Encontramos el carrillo. Este carrillo no tiene mucha fuerza. Carrillo débil. Armamento por aquí, no hay nada. Se llevaron todo. Un casco, un chaleco para la protección. No hay nada más. No hay nada más. Pérez Gara, gracias por darle like al stream.
Bueno, vamos por aquí a ver. Ya estamos en el círculo, estamos en el círculo. A ver si encontramos enemigos. Solamente tengo un arma, dos armas. Una emboscada, me acaban de atacar y me acaban de matar. Y ya nos mataron a todos. Nos mataron. Ian, gracias por darle like al stream. Jesús Antonio, gracias por darle like al stream. Vamos a ver si hay alguien más por aquí. Si hay alguien que desea jugar. Vamos a ver si alguien más, si uno más se quiere añadir, si no. Continuamos la partida. Así que vamos a seguir con la partida de Free Fire Región Suramérica. Recuerden, Región Suramérica. Ahora vamos a la parte más importante, que es la danza del Free Fire. Danza del Free Fire. Donde nos lanzaremos, que no haya muchas personas para que no nos maten. A mandar al gato a la casa. Estoy cansado ya de decir lo mismo, que esto es zona de guerra, esto no es un área para gatos. Por ahí tengo lo que parece ser una Thompson. Necesito medkit. Ya mataron a uno de nuestros compañeros, descanse en paz. Necesito medkit, necesito casco, chaleco antibalas.
y no hay nada en estas casuchas. Enrique Morales, gracias por darle like al stream. Ahí está el Jeep. Una en el Jeep. ¿Dónde está el compañero del Jeep? Ahí, venga, compañero. Venga, vamos para allá. Ah, pero me explotaron el vehículo. Me explotaron el vehículo. Y perdí media vida ahí, por poco muero, fue en el vehículo, por poco muero. Media vida en vano. Media vida en vano. Porque me explotaron la pickup. El pickup truck. Oh, 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 oh. Me están disparando de acá, de acá. De ahí. Ya me hirieron, me hirieron, me hirieron y me mataron. Ya habemos dos muertos. Vamos a ver si los otros dos compañeros pueden vengar nuestra muerte. Vamos a ver si los dos compañeros pueden vengar nuestra muerte. Lucas Pereira, gracias por darle like al stream. Quedan dos compañeros. A ver si pueden vengar nuestra muerte. En esta escuadra de cuatro ya hemos muerto dos. Para un total de una docena más uno menos dos. Son 11. Steven Ulises, gracias por darle like al stream.
Vamos a ver, ahí están los compañeros defendiendo su honor en venganza a nuestras muertes. Giovanni Romero, gracias por darle like al stream. Tenemos ahí nuestros compañeros en busca de la venganza. Juan Diego, gracias por darle like al stream. Siguen luchando los dos compañeros por ahí, aún se mantienen con vida. Vamos a ver si esto acaba con un bulla o si no. Christopher, gracias por darle like al stream.
Bueno, quedan 7 vivos menos 2, 5. 5 enemigos por acabar. Nuestros dos compañeros están ahí. Están dando la batalla en venganza de nuestros muertes. Así que veremos a ver si esto termina con un bulla o si no se logra nada y terminamos con otra pérdida más. Vamos a ver qué ustedes creen que va a pasar. Vamos a ver. Bulla, el primer bulla de la noche, y gracias a nuestros compañeros lograron matar ahí a los enemigos. Esteban, gracias por darle like al stream. Lograron matar ahí, eran 2 contra 3, así que esto ha sido todo por hoy. Adrián, saludos, gracias por ese like. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí viendo. Recuerden que jugamos Free Fire Región Norteamérica y Región Suramérica. Así que los espero. Hacemos directo todos los días. Rodiniel Gaming en Twitch, en Facebook y en YouTube. Rodiniel Gaming. Tapia, gracias por darle like al stream. Y Renzo, gracias por darle like al stream. Así que también jugamos Among Us. También jugamos Asphalt 8, Plan vs Zombie, Call of Duty. Así que, simulador de camiones. Adrián, gracias por seguir. Welcome a la familia de Rodiniel Gaming. Así que los veo mañana. Chao, chao.